Uno de los personajes pintorescos de esta ciudad de San Francisco de Macorís falleció la mañana de este martes. Se trata de Luis Horacio Veras, conocido como Luis Robot, quien estaba aquejado de salud a causa de los golpes que recibió en su cuerpo al ser atropellado por una motocicleta en momento que caminaba por la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo, el 21 de octubre del año pasado. A las 2:30. ¿Qué tiempo tenía Luis? Bueno, Luis, desde el 21 de octubre que fue el accidente, lo mandaban a casa, duraba un día o dos en la casa y íbamos al hospital de Senoví. Después de Senoví, aquí. Esa fue la vida de Luis y la vida mía. Del hospital San Vicente al hospital de Senoví, Mario Fernández Mena. ¿Cómo podemos calificar a Luis Robo en vida? ¿Cómo era Luis? En vida era una persona alegre, una persona muy servicial, a pesar de su trastorno que tenía. Pero era una persona que no se metía con nadie, amaba mucho a los niños, principalmente a mi nieta y a mi hijo de 12 años. ¿A quién debe de agradecerle en este proceso? ¿Muchas personas que a muchas personas, porque los nombres, si lo voy a nombrar, no me da el tiempo para nombrarlo. A todos. El diputado Franklin Romero y ciudadanos lamentaron la pérdida de este ser humano. El pueblo estaba muy triste. Luis Horacio, conocido como Luis Robot, pues realmente no se presentaba a nosotros en San Francisco de Macorís. Aunque Luis no era oriundo de San Francisco, sino de La Vega, pero hizo su vida acá. Lamentablemente, después del accidente que él tuvo, el man nunca se paró de la cama. Hicimos todo lo posible. Mucha gente en colaboración, en oración, pero al final se hizo la voluntad de Dios y eso es lo único que tenemos que darle gracias a Dios por el tiempo que permitió que Luis estuviera con nosotros. En gloria, es un único de San Francisco, un muchacho muy querido y quiero que tú sepas que Luis Robert es de buena familia. Luis no nació en el piso, no, hijo de cuna. Luis, mi hermano, mi amigo, amigos de todos, una persona muy querida por todos. Lamentando la muerte de Luis, un gran pensador, una persona que sabía expresarse, sabía comportarse. Y qué pena que haya muerto Luis Horacio Veras, cariñosamente Luis Robó. Tú conversabas con Luis Robó y decías muchas verdades. Si tú te sentías con él a sentarte, te decía hasta su historia. Es una historia que de verdad conmueve a veces. Entonces, se nos fue Luis Robó, se nos fue algo pintoresco, pero también. Dicen que los locos que están en la calle, si Luis Robó, hay más locos que los locos que andan en las calles, porque este mundo está lleno de locos y también gobernando, mucho loco. Veras falleció en su residencia ubicada en el distrito municipal de Senoví y posteriormente trasladado a un centro clínico público donde fue confirmada su muerte. El cadáver de Luis Robot fue llevado a la morgue del Hospital Público San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís y luego trasladado a la funeraria municipal donde está siendo velado. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.